Hola, soy Donnie. Hola, soy Steffi. Hola, soy Caro. Hola, soy Javi. Hola, soy Mile. ¡Ya comienza High Five Fiesta! Hola, soy el colorido tucán Javi. Un gusto conocerlos. Voy ocupado sin descansar, mucho ruido suelo hacer y con mi pico me va muy bien. Mil historias y diversión con este tucán disfrutarás, disfrutarás. Me encantaría quedarme hablando con ustedes, pero hoy estoy muy ocupado. Tengo algo muy importante que hacer y yo... Ay, se me olvidó lo que tenía que hacer hoy. ¿Qué era lo que tenía que hacer hoy? No recuerdo. ¡Claro! Debe ser fruta. Tal vez lo que tenía que hacer hoy era recoger frutos. ¡Mmm! ¡Qué rica esta fruta! Bueno, ya recogí fruta, pero no estoy muy seguro. Creo que eso no era lo que tenía que hacer. ¿Qué era? Tal vez... debo saltar un poco para refrescar mi memoria. No, no está funcionando. No recuerdo lo que tenía que hacer. Tal vez deba volar hasta mi nido para revisarlo. Alas de tucán, que no son tan grandes como mi enorme pico de tucán. Pero eso sí, hacen muy bien su trabajo. ¡A volar! Creo que no soy tan bueno volando. Tal vez debería irme saltando. En eso sí me va muy bien. ¿Ven este tronco? Aquí está mi nido. Y ahí hay unos pequeños huevecillos que alguien debería estar cuidando. ¿Alguien por aquí? ¡Claro! Eso era lo que tenía que hacer hoy. Yo debía estar aquí cuidando estos pequeños huevecillos. Muy pronto serán pequeños tucanes. Bebé. ¡Hop, hop, hop, hop! Los tucanes pueden saltar, pero el día de hoy yo estoy haciendo el salto del conejo. Ahora, otro animal saltarín. ¡La rana! Saltar, saltar, ranita a saltar. Saltar, saltar, ranita a saltar. Vamos juntos a saltar, como una ranita, vamos ya. Ahora, ¿quién salta en una pierna? ¡Es Caro la saltarina! ¡Fina! ¿Fina eres tú? ¡No! ¡Ay, no, Steffi! Vas a tener que adivinar quién soy. Te daré una pista. Soy un animal de alguna parte del mundo. ¿Un animal rojo? ¿Con rocas en la cabeza? No, yo nunca vi un animal así. Steffi, claro que no. Pero las rocas son para que puedas adivinar el nombre del animal. ¡Es una adivinanza! Me encantan las adivinanzas. Entonces, veamos. Es un animal rojo. ¡Rojo como una langosta! Sí, langosta. Correcto. No me digas. Con rocas y uno. ¿Langosta con rocas? ¿Puede ser una langosta de roca? ¡Sí! ¡Adivinaste, Steffi! ¡Claro! Soy una langosta de roca que vive debajo del mar. Ahora te daré otro animal asombroso para que adivines. No puedo esperar. ¿Qué clase de animal puede ser? ¿Uno de la tierra o del mar tal vez? De esos que volando por el cielo van. Hoy podré ver a un animal. ¿Fina, qué eres ahora? Te daré un... Okay.
una especie de gorila. Gorila. Pero ningún animal tiene montañas en la cabeza, Fina. Aunque si junto montaña con gorila... Uh-huh. ¿Eres un gorila de montaña? ¡Adivinaste! Soy un gorila de montaña que vive en las montañas africanas. Ahora, ¿puedes adivinar qué soy? Sí. ¡Ay, Steffi! Es muy fácil. ¡Tú eres una oveja! Aunque... pareciera que eres medio oveja y medio perro. ¡Ya sé! ¡Eres un perro ovejero! ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy un perro ovejero alemán! Hola, aquí Donnie, el observador de ballenas. Estoy haciendo lo que más me gusta aquí en el mar. Y adivinen qué, si no fuera por este micrófono y este grabador, no podría grabar tantos y tantos cantos de ballenas. Y los cantos son los sonidos que hacen las ballenas para comunicarse. Algunos son muy, muy agudos, así como... Y otros son muy, muy graves, así... Quiero ver una ballena hoy. Estoy muy emocionado. Pero tengo que esperar horas y horas. Vamos a ver qué pasa. ¡Oh! ¡Una ballena jorobada! ¡Hoy es mi día de suerte! Nadando va, libre en el mar, haciendo piruetas, canta una canción. Quiero saber me está mi hermosa y radiante ballena música. Creo que me vio. Por favor, regresa, ballena. Quiero escuchar tu canto. Por favor, por favor. Oh, se fue. Tal vez si reproduzco uno de los cantos de ballena que he grabado, ella vendrá. Oh, esto sí es un canto de ballena. Me pregunto si puedo grabarte. Así puedo recordar este fantástico día. Parece que sí. ¡Wow! ¡Asombroso! ¡Gracias! ¡Adiós, ballena! La ballena hizo una canción especial solamente para mí. Hoy fue un gran día. Con mis rayas blancas y negras, viviendo aquí en la calurosa sabana africana. Es un hermoso día. Lo más seguro es que dé un paseo sobre el pasto de la sabana. Una cebra rayada yo soy. Vivo en la sabana y no hay nada mejor. Una cebra rayada yo soy. Rayada en blanco y negro estoy. ¡Fría nieve, chup chup! ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¿Qué le ha ocurrido a mi sabana africana? Parece estar toda cubierta de nieve. ¡Brr! Esto
parece un lugar muy frío para vivir. No creo que a una cebra le gustaría vivir en la nieve. Oigan, tal vez pueda ser otro animal que le guste el frío. ¡Podría ser una pingüinita! Los pingüinos viven en la nieve y el hielo. Pero no, los pingüinos no tienen rayas. ¡Más nieve! Se siente frío solo de pensar en ello. Tal vez pueda ser otro animal que vive en un lugar helado. ¡Wow! ¡Un cálido abrigo! ¡Justo lo que necesito! ¿Alguien me habrá escuchado? Un abrigo blanco y peludo. Me siento como un cálido osito de peluche. ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Una osa! Puedo ser una blanca y peluda osa polar. Ellos viven en el frío y nevado ártico. Y Mile y el oso polar adoran patinar sobre el hielo. Un oso polar, eso soy. Vivo en el ártico y no hay nada igual. Un oso polar, eso soy. Blanco y peludo estoy. Esa osa polar está sintiendo mucho calor ahora. ¡Sí! ¿Qué fue eso? ¡Ay, parece que está nevando! ¡Miren! ¡Copos de nieve de colores! Nunca había visto copos de nieve tan divertidos como estos. En cierto modo, es algo mágico. Me pregunto, ¿qué clase de animal podría vivir en la nieve de colores? ¿Un animal manchado que vive en la nieve? ¡Lo tengo! ¡Un leopardo de las nieves! Ellos viven en la nieve y tienen manchas. Pero no manchas tan coloridas. ¡Ya sé! Puedo ser un leopardo mágico de las nieves y viviré en las montañas de colores. Leopardo arcoíris yo soy. Vivo en las montañas y no hay nada mejor. Un leopardo arcoíris yo soy. Cubierto de manchas estoy. Creo que iré a buscar a otro leopardo mágico, amigo. ¡Adiós! Me encantan los animales y estar junto a ellos. Son seres muy especiales para mí. Pero de todos, el caballo es mi favorito. Él es Manu. ¿Cómo estás hoy, amigo? Manu es mi gran compañero de aventuras. Nos encanta salir a pasear. Los caballos son asustadizos, por eso debes acercarte hacia ellos con tranquilidad, sin hacer movimientos bruscos. Te recomiendo que le pongas una mano en su cuello o en la espalda y la otra se la ofrezcas para que te huela, para que sepa exactamente dónde estás tú. Ven, vamos a dar un paseo. Volvemos a encontrar muy pronto en Hi Fi Fiesta. Esta historia es sobre un pequeño ratón llamado Ramiro. Su familia se mudó a otra ciudad y hoy tuvo su primer día de clases en la nueva escuela. Estoy muy emocionada para ir a la escuela, pero no conozco a nadie. No te preocupes, Ramiro. Todos estarán comenzando la escuela hoy, como tú. ¿Por qué es que los bebés la pasan tan genial y no necesitan ir a la escuela? ¿Qué está pasando, Ramiro? Siempre te gustó ir a la escuela. Hasta cuando eras bebé, querías ir con Tomás, tu hermano mayor. Llevaré todas mis cosas a la escuela y ¿qué pasa si no puedo recordarlos? Ya sé. ¿Qué te parece si inventamos una canción para que te ayude? ¡Eso sería genial! Tu moral. ¡Listo! Tu gorra. ¿Cuál?
Cuando Ramiro llegó a su escuela, encontró su clase y conoció a su maestra, la señorita Ardilla. Hola, tú debes ser Ramiro, el nuevo alumno. Yo soy la señorita Ardilla, tu maestra. Puedes colgar tu mochila aquí y luego pasar al aula para sentarte en la mesa. Gracias, señorita Ardilla. Y una vez en el aula... Bien, ahora diré sus nombres para conocernos. ¿Ramiro? Aquí, señorita Ardilla. ¿Coneja Lola? Aquí, señorita Ardilla. ¿Perro Mario? ¡Ardilla! Aquí estoy, señorita Ardilla. Ay, tú siempre durmiendo, Mario. Muy bien. ¿Abeja Sofía? Aquí, señorita Ardilla. Excelente. Ahora saquen sus libros y sus lápices, por favor. Ay, no recuerdo dónde los puse. ¿Cómo iba la canción? ¿Ramiro? ¿Quieres que te ayude a buscar tus libros y lápices? Sí, por favor. Estoy muy confundido. Entonces Lola le ayudó a Ramiro a encontrar sus libros y lápices en su mochila. Ramiro le contó a Lola sobre la canción que su mamá había inventado para él. Tengo miedo y no recuerdo nada. Entonces, ¿qué te parece si creamos una nueva canción? ¡Una canción para relajarse! ¡Eso suena genial! ¡Sí! Respira bien. ¡Listo! Relájate. ¡Listo! Cantemos juntos tú y yo. Para el miedo es lo mejor. Amistad. ¡Listo! Diversión. ¡Ay, de nada! Yo me siento muy feliz de tenerte como mi amigo. Esa tarde, cuando la señora ratona fue a recoger a Ramiro a la escuela, él tenía muchas noticias para darle. ¡Mamá! ¡Esta es mi maestra, señorita Ardilla! ¡Me dieron una estrella dorada por ser buena ayudante de clases! ¿Y quieres saber lo mejor de todo? ¡Conocí a una nueva amiga! Desde ese entonces, Ramiro el ratón y Lola la coneja se convirtieron en los mejores amigos. Les encantaba ir a estudiar y siempre cantaron su canción. Oigan, ¿qué les parece si cantamos otra canción increíble que, al igual que Lola y Ramiro, también nos hemos aprendido? ¡Sí!